Las redes sociales se volvieron locas esta semana con la edición 2022 de la CinemaCon, que se celebra del lunes 25 al jueves 28 de abril en el imponente Caesars Palace de Las Vegas en Estados Unidos. Y es que no es para menos. Este martes tocó el turno a Warner Bros. Hacer de las suyas con los fanáticos que mucho aguardan anuncios de sus producciones favoritas, sobre todo aquellas inspiradas en la marca DC. Y creo que fue principalmente lo relacionado con Pattinson lo que terminó por dejar satisfechos al fandom de la Casa Azul de películas de superhéroes. Sin embargo, lejos de la sombra del Caballero de Ciudad Gótica, hubo muchos otros anuncios importantes que acá te voy a platicar. Veamos qué tenemos en el televisor. Ponte cómodo, ajusta el volumen y prepárate para sobarte las manos con malicia, porque hoy te voy a compartir todo lo que se reveló en el panel de Warner Bros. Dentro de la CinemaCon 2022. No todo fueron máscaras y capas en esta presentación. Warner Bros. Está apostando por emular el éxito de Bohemian Rhapsody, aprovechando la historia de una de las estrellas de la industria musical más importantes de toda la historia, el legendario rey del rock, Elvis Presley. La película ya cuenta con un tráiler, sin embargo, no ha sido mucha la publicidad que esta película ha recibido, por lo menos de este lado del charco. Así que, con director y protagonista en mano, el estudio aprovechó para mostrar un nuevo avance y regalar algunas entrevistas. La película llegará a las salas de cine el 14 de julio del año 2022. Más adelante, uno de los rostros favoritos de la industria cinematográfica hoy en día debutó en pantalla su versión de una de las figuras más representativas de la cultura pop en la pantalla grande. Timothée Chalamet en el primer avance oficial para Wonka, película precuela que contará los orígenes del legendario chocolatero. Dicen que él, también actor de Dune, apareció en el tráiler cantando fragmentos de algunos de los éxitos de esta película, que tiene su mira puesta para estrenarse en el 15 de diciembre del año 2023. Otro de los momentos que se volvieron tendencia en redes sociales fue la presentación de la primera imagen oficial de Margot Robbie como la legendaria muñeca Barbie en la adaptación del mismo nombre, que también reveló su fecha de estreno, 21 de julio del 2023. Harry Styles y Florence Pugh son dos nombres que llaman la atención rápidamente. Pero, ¿qué pasa si los pones juntos en la pantalla grande y, además, en situaciones cachondonas? Esto es lo que la directora Olivia Wilde quiere averiguar luego de presentar el primer avance para Don't Worry Darling, que llegará a las salas de cine el 23 de septiembre de este año. Este metraje promocional no debe tardar en debutar en redes sociales. Otra de las películas que también estuvo presente en el panel fue La Monja, que aunque muchos olvidaron ya de ella o ni siquiera están interesados, tendrá una secuela. El estudio únicamente se limitó a confirmar que esta segunda parte dentro del universo El Conjuro continúa en desarrollo. Retumban los tambores y suenan las trompetas porque la parte más emocionante para nosotros como nerds llegó. Warner dejó lo mejor para el final y en la CinemaCon 2022 estrenó ante un puñado de afortunados avances para sus películas Aquaman Lost Kingdom, Shazam Fury of the Gods y The Flash. Aunque claramente ninguno debutó en redes aún, rápidamente se hizo tendencia a la información comentada sobre el contenido del avance de la película protagonizada por Ezra Miller, y es que aparentemente fue el más emocionante de todos. Según diversas fuentes como The Hollywood Reporter, el nuevo tráiler mostró mucho más contenido que el primero, pero la euforia se decantó por dos momentos específicos. El primero, la confirmación de que el actor Michael Shannon regresa como el General Zod, a quien vimos por última vez en Man of Steel, allá en el lejano 2013. Esto sin duda nos da una pequeña esperanza de que una secuela para la película de Superman pueda suceder, y que sea Henry Cavill quien regrese como Kal-El. La última parte del avance muestra a Michael Keaton de vuelta como Batman, solo que sin su máscara, aunque, según cuentan, sí pudieron verse el Batimóvil, la Batimoto y 7 trajes icónicos del murciélago. Algo que Keaton sí hizo fue cerrar el avance con la línea "¿Quieres volverte loco? ¡Vamos a volvernos locos!", famosa de su película Batman de 1989. Continuando con la tendencia de Ciudad Gótica, la cereza del pastel fue la confirmación de manera oficial
de la secuela para The Batman, la película de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson. Esto era algo inminente debido al increíble recibimiento que el actor tuvo de la crítica, los fanáticos y, por supuesto, la taquilla. Con 759 millones de dólares recaudados a nivel mundial, hoy en día, Pattinson estará de regreso una vez más para defender a Ciudad Gótica de la amenaza que seguramente representará el Joker de Barry Keoghan, a quien vimos brevemente en las últimas secuencias de la película y un poco más a detalle en las escenas eliminadas que llegaron a las redes sociales cortesía de Warner Bros. Tiempo después. ¿Cuál fue la noticia que más te emocionó de este panel? Recuerda que la CinemaCon continúa su marcha, por lo que no debes olvidarte de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que las notificaciones te recuerden que hemos subido nuevos avances. Síguenos también en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas los mejores chismes, las noticias, reseñas y recomendaciones del mundo del entretenimiento.